Esta noticia es auspiciada por... ¿Todavía no probaste la comida de Chicken's Bacon? Son lo más. ¿Qué estás esperando? ¡Comunicate con nosotros! También puedes hacer tu pedido por pedido ya. Nos encontramos una vez más en Uruguay, casi esquina Albert Einstein, en el barrio El Dorado de Espeleta Oeste. Ustedes recordarán que este medio periodístico cubrió esta semana el caso de una madre y un hijo, ambos con trastornos mentales, que estaban en una situación pésima de vivencia y quien se llevaba la peor parte era ella por los maltratos de su hijo, que no hace falta describirnos. Ahora bien, alrededor de las 18 horas finalmente se supo la noticia de que esta señora fue hallada sin vida dentro de la vivienda. Lo que se desconoce son los motivos de la muerte. No se sabe si fue asesinada o si fue muerte natural. Según algunos vecinos, esta persona fue hallada sin vida por su hijo, pero otras piensan que él la mató, teniendo en cuenta de todos los abusos y los vejámenes que ella recibió por parte de él en este último tiempo. Lo que sí sorprendía cómo pudo haber ocurrido esto, dado que después de nuestra nota se acercó un personal de asistente social que trató de ayudar a esta familia. Ahora en el lugar se encuentra un móvil policial, también otro móvil policial, esperando la llegada de una ambulancia para que pueda constatar el óbito, como así también personal de policía científica para realizar los peritajes correspondientes y retirar el cuerpo de la pobre Rosa. El cuerpo de Rosa permaneció dentro de la vivienda durante 6 horas aproximadamente. A las 2 horas se acercó una ambulancia privada que constató el fallecimiento de la señora. En el lugar se acercaron los hijos y parientes de la señora, como así también estaba dentro de la vivienda Miguel, el hijo con quien convivía, y estaba siendo acusado de violarla y golpearla a su madre. Minuto más tarde, Miguel fue trasladado por efectivos policiales en calidad de detenido hacia la comisaría novena de Barrio Parque Calchaquí, donde permanece hasta el día de la fecha. Este domingo fue sometido a pericias psiquiátricas. Teniendo en cuenta los malos tratos que efectuaba hacia su progenitora, algunos vecinos creen que Miguel pudo haber matado a su madre. Según se pudo saber, él pudo haber estado en la casa durante todo el día. Algunos vecinos que tuvieron la desgracia de acercarse a ver cómo estaba Rosa ese momento, llegaron a verla con el cuerpo todo descrito y con 3 llaves en su cuerpo. Uno en la altura de la frente, otro en la altura del pecho y otra llave a la altura de la panza. Ellos creen que Miguel le habría escrito el cuerpo y haber puesto esas llaves después de haber fallecido. Sin embargo, los resultados de la autopsia confirmaron que Rosa habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio. De todas maneras, no deja de ser una muerte dudosa. Pasada la medianoche se acercó policía científica para realizar los peritajes y antes de la 1 de la mañana retiraron su cuerpo de la vivienda.